Hello, good afternoon. Okay, we are in another session, so we are going to begin right now with this new session. We are on the session number 12, vamos a la sesión número 12. Vamos a continuar viendo la, I'm sorry, viendo los temas de la sección número 4. If you are having troubles with the sound, si hay algún problema con el sonido, si no se escucha bien o algo por el estilo, me avisan porque hoy no estoy utilizando los audífonos. Entonces, si hay algún problema con el sonido, si no se escucha bien o muy bajo, ustedes me pueden avisar y voy a tratar de arreglarlo con el otro par de audífonos que ando. So, vamos a comenzar. El día de ayer estuvimos viendo lo que son los colores. Estuvimos trabajando en el vocabulario de los colores. So we are going to continue, but in this case, we are not going to talk about colors and that kind of vocabulary. Today we are going to see a new topic, and this one is like we can say a grammatical topic. Es como un tema un poco más gramatical, ya no tiene que ver con vocabulario, sino que en este caso ya vamos a tomar un tema diferente, ¿verdad? So let me go to the document that I have, in which we are going to see the information that we are going to work right now, and in this case we are going to talk about the possessive. Vamos a hablar de los posesivos, qué son los posesivos, cómo los podemos utilizar, qué tipo de posesivos tenemos. Lo más seguro es que ya conozcamos algunos posesivos porque se utiliza, ¿verdad? Cuando estamos hablando de diferentes temas en inglés, siempre tenemos por ahí algún que otro posesivo. Pero en este caso vamos a ver diferentes tipos de posesivos, cuáles son las categorías que tenemos. También vamos a ver ejemplos, vamos a ver un pequeño ejercicio. Y vamos a tratar de terminar, ¿verdad? Ese tema para seguir avanzando, ¿verdad? Con lo demás, para poder terminar el día de mañana con la sección número 4, para que el día jueves comencemos con la sección 5 y terminarlo la próxima semana, que se terminarían las sesiones, ¿verdad? Recuérdense que son 16 y ya la próxima semana, el día martes, estaríamos terminando lo que son los temas, ¿verdad?, de la plataforma. So we are going to begin working on the topic that we are going to develop today. And we are going to solve some of the knowledge check that we have on the platform, because we are going to work on that part too, because you need to see what are the exercises that we have there. Vamos a trabajar también en lo que son las los knowledge check. En este caso, la sección 4 tiene tres knowledge check. En este caso, vamos a trabajar el que tiene que ver, ¿verdad?, con los posesivos. Así que vamos a ver primero el tema de los posesivos y luego vamos a completar lo que es el knowledge check referido a ese tema. So we are going to begin with the topic. So we are going to develop the information that I have for you. So in this case, we are going to see what is the topic that we are going to develop right now. Possessive. Vamos a ver cuáles son los posesivos, qué son, ¿verdad? Y cuál es el uso que le damos.
The first thing is that the possessives are forms that we use to talk about possessions and relationship between things and people. And we have different forms depending on how they are used. Entonces, dice que los posesivos son formas que usamos para hablar acerca de la relación entre las cosas y las personas. También tenemos diferentes formas dependiendo en cómo se utiliza. I'm going to write the information, the general information, and then we are going to see the different types of possessive that we have. So we are going to see the first category that we have here. La primera categoría que vamos a ver, o el primer forma, ¿verdad?, del uso de los posesivos son los nombres. So we are going to see possessive and nouns, que son estos nombres posesivos. In este caso, we are going to learn how to use the apostrophe S. And in this case, we are going to learn also the use of words that have S at the end with an apostrophe at the end of the phrase or the word. Vamos a ver los usos de lo que son las apóstrofes S, o sea, cuando le ponemos una apóstrofe S al nombre, o como ya tiene una S, solo se le agrega el apóstrofe al final, ¿verdad? Para mostrar la posesión. Y se dice, ¿verdad?, que nosotros agregamos el apóstrofe S a los nombres singulares, solo aquellos nombres que denotan, ¿verdad?, que están hablando de una sola cosa. Entonces, si es un nombre singular, le vamos a agregar un apóstrofe S para mostrar la posesión, ¿verdad?, para mostrar que es el dueño de algo. So, we said we are apostrophe S, the singular. Nouns and to show possession. Now we are going to see some examples. We are having a party at John's. At John's house. Estamos teniendo una fiesta en la casa de quién? De John. Entonces aquí se utiliza John's house, en la casa de John. Next one. Michael drove his friend's car.
in the case of singular words, we are going to use an apostrophe S. Cuando tenemos nombres singulares, simplemente vamos a poner el apóstrofe S al final del nombre, ya sea, ¿verdad?, el nombre de una persona o el nombre de un objeto, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos nombres plurales que terminan en S, simplemente al final de la palabra le vamos a agregar el apóstrofe. No necesitamos volver a agregar una S, sino que ya está ahí y simplemente le vamos a agregar el apóstrofe al final. Pero también tenemos nombres irregulares que son en plural, así como con los verbos. Porque si ustedes se fijan, en algunos casos la palabra cambia, ¿verdad? En este caso tenemos man, que cambia de man a man. O sea, cambiamos la letra, ¿verdad? De la A a la E para referirnos a hombres. Luego, en el caso de las mujeres, women and women, igual cambia, ¿verdad? La letra A por la letra E para referirse a mujeres. En el caso de child, cambia a children para referirse a los niños, y de person a people. También vamos a utilizar el apóstrofe S. En este caso, sí utilizamos el apóstrofe S porque la palabra no termina con una letra S, a pesar de que son plurales. Si fueran plurales con S, pues solo le agregaríamos el apóstrofe. Pero como en este caso la palabra no termina en S, se le agrega el apóstrofe S como en los ejemplos. These are men's shoes. Son zapatos de hombre. Children's clothes are very expensive. La ropa de los niños es muy cara. Y ahí tenemos tres formas de aplicación de esta, de este posesivo. En este caso, estamos hablando de los nouns, que son un tipo de posesivo que nosotros utilizamos en inglés. Ahora, it says that we can use a possessive instead of a full noun phrase to avoid repeating words. También podemos utilizar los posesivos, ¿verdad? En lugar de poner la frase completa para evitar, ¿verdad?, la repetición de palabras. Ya vamos a ver dos ejemplos que nos van a mostrar cómo es el uso de esos posesivos para no repetir, ¿verdad?, los nombres que ya estamos utilizando. En este caso tenemos dos. Vamos a iniciar con una pregunta, pero vamos a poner la especificación. We can use So we have the first example, and it says, is that John's car? Is that John's car? Ese es el carro de John. Y vamos a contestar, ¿verdad? No, it is Mary's. Y ahí se termina nuestra frase. Nos está preguntando que si es el carro de John. Y nuestra respuesta dice, no, es el, es el carro de, si lo traducimos, ¿verdad? Es el carro de Mary. Pero no estamos poniendo la palabra carro, sino que solo estamos diciendo, no, es el de Mary, por ejemplo. ¿El qué? El carro, ¿verdad? En ese caso, no vamos a escribir nosotros de esta forma. No, it is Mary's car. ¿Por qué estamos repitiendo, verdad? En ese caso, ya no necesitamos poner el nombre del objeto que ya mencionamos, que en este caso es carro,
sino que ya simplemente estamos diciendo que es el de la persona, ¿verdad? Del dueño. Vamos a ver el segundo ejemplo. Whose coat is this? Whose coat is this? ¿De quién es este abrigo? Y respondemos, it is my wife's. Es el de mi esposa. Es el de mi esposa. No decimos el objeto, sino que simplemente la posesión. No escribimos, it is my wife coach. No es necesario, ¿verdad? Volver a repetir todo lo que ya nos dijeron, sino que simplemente podemos utilizar el posesivo para responder. Ahora, vamos a ver los posesivos, pero como adjetivos. That is the second type. Possessives, but in this case as an adjective. And here I'm going to make a table. Vamos a hacer una tabla para que sea mucho más fácil. Here. So, the first one is the subject, el sujeto. Then we have the object. Then we have the possessive adjective. Vamos a ver, en los sujetos tenemos los pronombres, the pronouns. So we are going I to have a give question. I, you. I have a question. Tell me. In the bold sentences, the first sentence is that John's car, the apostrophe is next to John. Is that John's car? No, it is Mary's. The apostrophe is next to Mary's. To Mary. But the second sentence, the apostrophe is no, it's next to wife, for example. What is different? In the case of Mary's, is next to Mary's, but not in wife's. Yes, the apostrophe. En este caso no es algo diferente, es porque, vamos a ver si lo hace. Es porque en este caso mi computadora lo tira como que estuviera incorrecto. Entonces simplemente ella lo cambia, lo separa. Pero no es, o sea, no tienen que escribirlo así tan separado, sino que en este caso mi computadora no lo acepta como correcto, sino que ella sola lo separa, pero tendría que estar así, punto. Después del nombre, apóstrofe S, y no hay ningún problema, pero ella lo toma como que si estuviera incorrecto. Por eso en este caso, en wives, separa directamente el apóstrofe S, y en el caso de Mary's, solo separa la S. Okay. Pero no es que ustedes lo tengan que escribir de esa manera, porque si se fijan en el ejemplo en dentro de las aquí no lo separa, no lo está separando, en cambio en wife sí, pero no hay ningún problema con el apóstrofe, sino que simplemente mi computadora no los está aceptando como correctos. Thank you. You're welcome. Sí puede llegar a ser un poco confuso, pero es porque no sé, ella no, como que no acepta muy bien ese tipo de signos. Then we have he, she, it, we, and they. Estos son nuestros subject, nuestros pronombres. Then we have the object. Cuando convertimos al subject en an object, o sea, convertimos a nuestro sujeto en un objeto, o sea, no es quien hace la acción, sino que en muchos de los casos tal vez quien recibe la acción o está ahí, cambiamos de I a me. Me es siempre decir yo, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a nosotros mismos siempre. The second one, you, him, her, it, us,
and them. Simplemente así. Ahora, en el adjetivo posesivo, cambiamos. Aquí es my, que significa mío, ¿verdad? Cuando ya hablamos de una posesión. Mío, your, tuyo, his, suyo, ¿de quién? De él. Then we have her, suyo, ¿de quién? De ella. Ahora viene el, en este caso, el its. Aquí sí lo ponemos con S, pero no se va a poner apóstrofe. Porque si nosotros le pusiéramos apóstrofe, estaríamos utilizando lo que es el verbo be, it is. En caso de posesivo, simplemente es it's, sin apóstrofe. Then we have the next one, that is our and their. Esos son nuestros adjetivos posesivos, que son los que vamos a utilizar también en la plataforma, ¿verdad? Los possessive adjectives. My, your, his, her, its, our, and their. Vamos a ver algunos usos de estos adjetivos posesivos. We use possessive first. What is the first use that we can give to the possessive? Vamos a ver cuál es el primero. It says that it's used to show something belongs to somebody. En este caso, ¿verdad? Es como el uso más común donde mostramos que algo le pertenece a alguien. Y vemos aquí ejemplos. That is our house. That is, or that's our house. Esa es nuestra casa, ¿verdad? My car is very old. Mi casa es muy vieja. En este caso, otra vez, ¿verdad? Lo estoy tirando como incorrecto, así que lo separa. Don't worry about that. Then, what is the second use that we can give to these adjectives? ¿Cuál es el segundo uso? En este caso, dice, for relations and friends, para relaciones, o cuando nos referimos a relaciones, and friends. Hablamos de relaciones, hablamos de amigos. Ejemplos. My mother is a doctor. Mi mamá es doctora. And how old is your sister? La edad, o sea, ¿qué edad tiene tu hermana? Then we use also the adjectives or to talk about the parts of the body. Cuando hablamos de las partes del cuerpo, también utilizamos los adjetivos posesivos. He has broke. He has broken his arm. Él se lesionó, rompió su brazo. She's washing her hair. Está lavando su cabello. I need to clean my teeth. I need to clean my teeth. Necesito limpiar o lavar mis dientes. Ahora, vamos a ver unas pequeñas frases. I have a sentence for you
Vamos a ver 8 oraciones, porque esto les va a servir para contestar en la plataforma. Para los que ya lo hicieron, pues ya tienen adelantado ese trabajo. Para los que no, vamos a utilizar estos ejemplos. Tengo 8 oraciones. Voy a colocar las 8 oraciones de una sola vez y les voy a dar tiempo para que decidan cuál es el adjetivo posesivo que corresponde a cada uno de esas oraciones. Así que voy a escribir las 8 y les voy a dar un par de minutos. Luego ustedes me van diciendo cuál es el adjetivo que falta en la oración. So, let's begin. Okay, we have here the 8 statements, the 8 sentences. So we have in the number 1, my dad likes to brush teeth after every meal. We are flying very early tomorrow, so we should pack bags tonight. When you go swimming, do you open eyes underwater?
Lucy is always talking about new boyfriend is really boring. Good morning, children. Please open books on page 87. Ruth and Steven have a very close relationship with grandparents. I can't touch those anymore. It's time to start going to the gym. And the dog wagged tail when it saw the postman. Ahí tenemos las 8 oraciones. Vamos a decidir qué adjetivo le queda, ¿verdad? O qué posesivo le queda mejor. Y les voy a dar un par de minutos. I think 1:38. 5 minutes to think about the possessive. Or less, I think 3 or 4 minutes. 3 o 4 minutos para que leamos las oraciones, decidamos cuáles son los posesivos que mejor le quedan y luego respondemos, terminamos la parte que nos queda y vamos al knowledge check, porque nos queda posesivos, pronombres, questions, and that's it. 2 partes más y terminamos el tema de los posesivos.
¿Cuáles son las respuestas? En el primero, my dad likes to brush. ¿Cuál será la respuesta aquí? He's. Ok, he is. Very good. A mi padre le gusta cepillarse sus dientes después de cada comida. Next one. Number two. We are flying very early tomorrow, so we should pack. Okay. Our bags tonight. Vamos a viajar, ¿verdad? Muy temprano, mañana. Así que tenemos que empacar nuestras maletas hoy. Okay, next one. In this case, we have, when you go swimming, do you open eyes underwater? Your eyes, muy bien. Your eyes underwater. Cuando vas a nadar, abres tus ojos debajo del agua. Lucy always talking about new boyfriend. Her new boyfriend, okay? It's really boring. Good morning, children. Please open books on page 87. Open your books. Your books, very good. Ruth and Steven have a very close relationship with grandparents. They're very good. I can touch toes anymore. I can touch my toes. Very good. No puedo tocar mis dedos, ¿verdad? De los pies. Estamos hablando de los dedos de los pies. Ya no puedo tocar los dedos de mis pies. Es tiempo de que empiece a ir al gimnasio. The dog wagged tail when it saw the postman. In this case, we have it's. El perro movió su cola cuando vio al carretero, ¿verdad? So these are the exercise, the statements, the sentence, the phrases that we have in which we are applying this information about the possessive adjectives. Ahí tenemos, ¿verdad? Lo que son los usos de los adjetivos o de los adjetivos posesivos. So, and this is like a preview of the other exercise that we are going to do on the knowledge check. Es como un preview, ¿verdad? Antes de realizar los ejercicios de la plataforma. So we are going to know the other two uses that we can give, or the two other forms of the possessive that we have. So I'm going to show you the other two parts. Vamos a ver las últimas dos partes de los posesivos para luego contestar los ejercicios de la plataforma. Now, we are going to see the possessive, but in this case, the pronouns. So in this case, we are going to learn
Yes, that is something that we can talk about in this case in English. When you are like having that feeling for your dog or your cat, and you can treat them as a member of your family, you can use his or her despite of it. Es válido que ustedes utilicen el his o el her con sus animales porque forman parte de su familia. No es necesario que utilicen el its. Sí lo pueden utilizar el his y el her sin ningún problema. Más que todo porque ahora pues nosotros le colocamos nombres específicos, ¿verdad? Nuestros animales. Entonces no hay ningún problema. Como nosotros, pues dueños de mascotas, lo vemos como miembros de la familia, también pueden utilizarse esos pronombres con ellos. So in this case, we have the following examples of words that we're going to learn. You're welcome. Like mine, yours, his, hers. Vamos a, bueno, en este caso yo voy a copiarles el cuadro anterior, este de acá, este que tenemos por acá, porque vamos a utilizarlo en la parte de abajo, solo que vamos a agregar algo extra al final. Vamos a tener la misma información, ¿verdad? Vamos a tener lo que es el pronombre o el subject. Vamos a tener también el object, el possessive adjective. Pero en esta parte de acá necesitamos agregar the possessive pronoun, el pronombre posesivo. ¿Cómo lo podemos transformar a nombre, pronombre posesivo? Possessive pronoun. In this case, we have for the first one, I, me, my, pero en este caso sale mine. Aquí ya es como decir, este sí ya es mío, me pertenece exactamente a mí. No es solo decir mi carro, sino ese carro es mío específicamente. Then, for your is yours. This one is the same, and this one is the same. And this one, we don't have another one. In this case, we have the S, hers. And its, no le cambiamos nada. Then ours, y por último, theirs. Solo le agregamos S, ¿verdad? Es casi lo mismo, pero en este caso ya no sería un adjetivo, sino que sería un pronombre. En este caso no tienen apóstrofe, ¿verdad? No se les va a agregar apóstrofe. En este caso cuando decimos, is that car yours? Es tu carro. No le vamos a poner your. Apostrophe S. No es necesario, sino que la palabra va completa. Yours, ours, hers, yours. So in some cases we can use the possessive pronouns after of. En el caso de estos pronombres, lo podemos utilizar en una oración después de que estemos utilizando la palabra of, vamos a utilizar también lo que es el possessive pronoun. Vamos a ver algunos ejemplos.
Exactly, that is a good sentence. This dog is mine. Very good. Es una muy buena oración. Aquí tenemos dos oraciones. Podemos utilizar tanto los adjetivos como los pronombres, en este caso hablando de posesivos, como en la primera parte. One of my best friends. Susan es una de mis mejores amigas. O podemos decir, Susan is a friend of mine. Susan es una amiga mía. Then we have another one. I am one of Susan's friends. I am one of Susan's friends. O lo podemos transformar a lo siguiente. I am a friend of Susan's. Soy un amigo de los amigos de Susan. Now, we are going to see the last part. Eso es lo último de la información que tenemos de los posesivos. La forma en la que podemos hacer preguntas. So, we are going to see, like, the use of whose. Esto lo hemos visto en las WH questions, el uso de whose y no who. Que vamos a ver si podemos ver el cuadro por acá. Vamos a movernos hasta el cuadro de las WH questions. So give me a second. We are going to see here, I think. Here, let's see. Okay, here we have the information. Tenemos aquí la diferencia, ¿verdad? Who es usado para hablar sobre las personas, ¿verdad? Estamos hablando de quién. Pero cuando utilizamos whose, hablamos de la posesión, ¿verdad? Exactamente a quién le pertenece algún objeto. Ya no es solo la persona, sino a quién le pertenece el objeto, así como lo vemos en los ejemplos que tenemos en esta parte. Entonces, para hacer preguntas que hablen de posesión, vamos a utilizar siempre lo que es el whose, no el who. So we are going to see some examples of question using whose. So we are going to see the examples. Whose coat is this? Whose coat is this? ¿De quién es esta o este abrigo? O podemos decir también, tenemos dos formas de utilizar esta pregunta. Whose is this coat? Whose is this coat? Segunda forma. I mean, segundo ejemplo. Whose book is that? Whose book is that? ¿De quién es ese libro? O podemos decir, whose is that book? ¿De quién es ese libro igual? Whose pens are these? I mean those. Whose are those pens?
Whose bags are those? Whose are those bags? So, in that we have all the information about the possessive. Ahí están todos los tipos de posesivos que podemos utilizar en inglés. Lo podemos hacer como nombre, como adjetivo, como pronombre y también como pregunta, ¿verdad? Para poder preguntar la posesión, a quién pertenece una cosa. Ahora, vamos a ir a la plataforma. Let's go to the platform. And we are going to complete the the knowledge check related to the to the possessives. So give me a second. I'm going to go to the platform and I'm going to show you the knowledge check. Les voy a mostrar el knowledge check porque es la última parte. We have 5 minutes. Tenemos 5 minutos. So we are going to complete that in 5 minutes or less. Okay, let's go section number 4. And we are going to see the first knowledge check that we have there. But it's charging, está cargando, so give me a sec. Okay, we are here. Okay, let's see. Oh my God. Okay. This is the knowledge check 4.6, 4.6. It says, complete the conversations with the correct word. Vamos a completar las conversaciones con las palabras correctas. We have some examples, some statements. Vamos a ver el primero. Is this Jennifer's hat? No, it is not hers. It is mine or mine. ¿Cuál será la correcta? It's mine. Muy bien. Next one. Are these your or yours gloves? Your, let's see. No, they are not mine or mine. Mine. The first. The first one, okay. Yes. Next one. Maybe they are her or hers. Her. Her. Whose or yours t-shirts are these? Whose? Okay, whose? Who? No, they are not. They or theirs? They. Their. Next one. But these socks are their or theirs? Theirs. Next one. And these shorts are your or yours? Yours. Okay. Next one. We have two more. Hey, these are not our hours. Our. Good. And the last one. You are right. Our hours are over there. Hours. Hours. Okay, vamos a revisar.
Let's see, let's see, let's see. Okay, we're waiting. Okay, excellent. All of them are correct. Todas ellas están correctas. Number one, mine. Number two, your. Number three, in this case, you know, mine. Next one, her. Number, I don't know, six, I think. Whose. Next one, their. Next one, theirs. Next one, yours. Our. And the last one, ours. So that is the correct answers for that exercise. So we have completed the knowledge check number 4.6, and we are going to see the other two tomorrow. Así que vamos a ver los temas que nos faltan el día de mañana y vamos a tratar de completarlos. Si no podemos, vamos a tratar de hacerlo el día jueves para poder comenzar también el mismo día jueves con lo que es la sección número 5 para ir ya finalizando, ¿verdad? Lo que es el módulo. So, we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow in the next session. Have a good day and see you tomorrow. See you tomorrow. See you. See you tomorrow. See you.